suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer fue una noche histórica en la gala del Balón de Oro 2023. Messi ha vuelto a ganar una vez más el Balón de Oro y ya lleva 8 balones. El crack argentino ha vuelto a deslumbrar a todos los amantes del fútbol y sobre todo ha vuelto a destrozar a todos sus haters y críticos. Esto es lo que decía Messi antes de ganar el Balón de Oro. Vamos a escucharlo. Luego Ana Mejía. Aquí Leo. Hola, muy buenas. Bueno, ha llegado a la primera, has ayudado a Inter de Miami a llegar a su primera final de la historia, pero te quería hacer una pregunta más global. Antes vienes de ganar el Mundial, vienes de ganar el Balón de Oro en el Mundial, la Ligue 1, y hoy recién ha salido la noticia de que estás entre los entre la terna de candidatos para el mejor jugador de la UEFA. En octubre viene el Balón de Oro, Leo. ¿Qué piensas de esa posibilidad de ganar tu octavo Balón de Oro teniendo en cuenta todo lo que has hecho durante esta temporada? Gracias. Bueno, yo creo que durante a lo largo de mi carrera lo dije muchas veces, si bien es un premio muy, muy importante por lo que significa el reconocimiento, uno de los premios más lindos a nivel individual, pero nunca le di importancia, entre comillas, ¿no? Lo más importante siempre para mí fueron los premios colectivos, de conseguir premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber conseguido todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio, ¿no? Mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento. Y la verdad que no lo pienso. Si llega bien y si no, no pasa nada. Tuve la suerte de, como dije recién, de haber conseguido todos mis objetivos que me fui planteando durante toda mi carrera, y ahora tengo nuevos objetivos con este club que vinimos para eso, ¿no? Para intentar de ayudar al club a conseguir título y en lo personal a seguir consiguiendo título. Ana Mejía. Y esto fue el discurso histórico de Messi después de recibir su octavo Balón de Oro. Vamos a escucharlo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartir con mi compañero de selección. Una vez más, este premio viene de las manos de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos acá, como dijo antes el Diego, en representación de todo, con Lautaro, con Juli, con él. Y yo creo que esto es un regalo para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos. Obviamente no me quiero olvidar de Haaland, de Kylian, que tuvieron un año increíble, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Haaland habiendo tenido un año espectacular, haber conseguido todo. No tengo duda que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá. Yo hoy me toca estar desde otro lado y no tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo por la clase de jugadores que veo en esta noche. Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y los jugadores se van renovando, pero el nivel no baja nunca, así que vamos a seguir disfrutando muchos años más. Quiero hacer una mención especial a si bien siempre lo hice, a toda la gente que me siguió durante toda
mi carrera por cómo lo vivió este Mundial, el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo, de que pueda conseguir mi sueño, el único que me faltaba, gracias a Dios. Recibí muchísimo cariño y fue muy especial que mucha gente de diferentes nacionalidades quieran que Argentina sea campeón del mundo. Quiero compartir y agradecer obviamente a mi familia, la que está en Argentina, en Miami, y por supuesto mi mujer y mis hijos que una vez más me acompañan. Agradecerle por haberme acompañado durante toda mi carrera, por haber estado en los peores momentos que lo he tenido también, y sobre todo de haberme ayudado a cumplir todos mis objetivos en el fútbol, mis sueños, y nada, sin ustedes no hubiese podido ser posible todo este recorrido durante muchísimos años. Por último, para terminar, quiero hacer la última mención a Diego. Hoy es el cumpleaños de él, así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños rodeado de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él. Así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños, Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. ¿Estáis viendo lo sincero y lo original que es Messi? No cambia de discurso, ni antes ni después de ganar su octavo Balón de Oro. Y si alguien todavía duda del gran amor que siente Messi hacia el Barcelona, que escuche esto, por favor. El Barcelona, como lo hice siempre y lo voy a seguir haciendo, porque es el club al que amo y voy a amar toda mi vida. Y sí, vuelvo a repetir, el Barça es el mejor equipo del mundo, porque es especial ese club, es diferente a todo, y sí, el hecho de haber estado ahí tantos años y haber tenido compañeros tan buenos hizo que yo gane tanto los premios, muchos premios individuales también. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club asegura que la relación entre Ilkay Gundogan y Barça está prácticamente rota. De hecho, el jugador alemán no quiso ni hacer la foto ayer con la junta directiva del Barcelona en la gala del Balón de Oro 2023. Pero ahora viene lo más interesante. La misma fuente afirma que después de las maravillosas palabras que ha dedicado Messi ayer al Barça en su discurso tras recibir su octavo Balón de Oro, ha hecho replantear al club la posibilidad de vender a Ilkay Gundogan en el próximo mes de enero e intentar cerrar la vuelta de Messi para el próximo mercado invernal como sustituto del jugador alemán. Yo lo firmaría ahora mismo con los ojos cerrados. ¿Y ustedes? Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!